Good evening, everyone. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello, how are you doing? Good evening, teacher. Licenciada, estaré de oyente esta noche. Me encuentro todavía en el trabajo. All right, Rafael. All right. Noted. Okay, no problem. It's okay. So I'm going, just remember that when I call your name in the call rolling, please say present, okay? If it is possible, right? If it is possible. Okay. All right. Okay, people, we are going to start by checking the attendance list. So please, everybody ready. We have to accomplish with the requirements from INSA 4. Remember, you have to turn your cameras on. You have to say present when I call your name. Okay. Today is August the 23rd. It's Tuesday, so let's start by calling the attendance. Andrea Sofía Benítez Gómez. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present. Carlos Ernesto Pérez. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Here, teacher. Eric José Hernández Campos. Fanny Judith Palacios de Oliva. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present, teacher. Okay. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Hernán Antonio Chacón López. Present, teacher. Good evening. Good evening. José Abel Izaguirre Mendoza. Juan Francisco Salmerón Alas. Karen Jamilet Rivas de Ayala. Present, teacher. All right. Magdiel Esaú García Morales. Present, teacher. Okay. Oh, all right. One second, please. All right. Oscar Leonel García Magaña. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present, teacher. Rafael Alexander Serna Díaz. Present, teacher. Okay. Raúl Arturo Esquivel Medina.
Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. All right. Luis Ernesto Majano Valle. All right. Okay, people. Bien, ayer comenzamos la unidad 4, ¿verdad? Y era acerca de accounting, ¿ok? Miren, solo quiero hacerles un pequeño recordatorio. Ya esta es la última semana, el viernes pues ya estamos finalizando. Acordémonos que van a recibir la encuesta de satisfacción, si no es que ya la recibieron algunos. Lo van a recibir por email y la van a recibir probablemente por el WhatsApp. Entonces, por favor, cuando la reciban, no vayan a llenarla en ese momento, aunque ya sabemos cómo se llena, ¿verdad? Pero queremos hacerla y entregar o enviar todos los comprobantes juntos, ¿verdad? La prueba de que se realizó, que sería el screenshot con su nombre completo, ¿verdad? Entonces, por favor, no la vayan a realizar. Esa es una. La otra cosa es las tareas en la plataforma. Miren, sí, en este curso ha dado un poquito de problema en los campos de algunas tareas, en los espacios para completar oraciones, para completar preguntas, pero hemos realizado esas tareas de alguna forma en el momento que han surgido las dudas. En la videoconferencia número 15, con Oscar nos quedamos en la sesión 1-1, y hicimos y realizamos todas esas tareas de la unidad 3, que era donde vimos el pasado de los verbos, ¿verdad? Entonces, ahí están bien detalladito por qué puede ser el problema que no le está agarrando a usted ese campo. Siempre recuerden que los campos están diseñados para que empiece la oración con mayúscula y que finalice, si es pregunta, con el question mark. Y si es oración afirmativa o negativa, con un punto final, ¿verdad? Acordémonos de esos detalles. Y en la que... Ah, ok, Oscar, vamos a revisarla, no hay ningún problema, la vamos a revisar. Pero creo que la 11 solo era de chequecito, ¿verdad? La 11 solo es de chequecitos. La 12, la 13, la 14 y la 15 era donde íbamos a hacer las oraciones. Así que acordémonos que cuando es afirmativo en pasado, no utilizamos auxiliar, sino que usamos el verbo. ¿En qué forma? Forma del pasado simple. ¿En dónde hallamos esa forma? La hallamos en la columna 2 de la lista de verbos, ¿verdad? Si no recordamos cuál es el pasado de algún verbo, vamos y buscamos en la lista de verbos o buscamos en Google conjugation, ¿verdad? De eso, de ese verbo. Ok, Fanny. Y la tercera cosa es que si ustedes pueden ir adelantando, es bienvenido eso, ¿verdad? Que vayan apareciendo ya sus actividades completas en la plataforma. La otra cosa es que recordemos que la asistencia es sumamente importante en este curso. Es una muestra de su compromiso, ¿verdad? Y puede que eso le haga que para el próximo módulo no lo tomen en cuenta si usted no llega al 80%, ¿verdad? Lo mejor es ir más del 80% porque entonces aprovechamos todas las actividades que realizamos acá y le sacamos provecho y el jugo a este curso, ¿verdad? Y la última cosa, ya dije tres cosas, ¿verdad? Sí, la ultimita.
Sí, ya dije las tres cosas, las tareas. Ah, el examen final. El examen final, acuérdense que siempre tiene cuatro partes y está al final de la unidad 4, ¿verdad? Y ya lo pueden empezar a hacer porque las primeras dos partes ya sabemos que son de la unidad 3. Y luego las otras dos partes pues van a ser de la unidad 4, ¿verdad? Entonces, por favor, ya comencemos a avanzar para que no lleguemos al momento en que con estas tormentas, teacher, no tuve internet y no lo he subido. O cualquier otra situación, ¿verdad? Que se nos presenta, que me enfermé, que etcétera, ¿verdad? Entonces, no queremos llegar a eso. Normalmente, cuando ya vamos avanzando en los cursos, se van quedando más quietos. No, aquí es de avanzar más, no hay que bajar la guardia, ¿verdad? No hay que bajar la guardia y hay que mantenernos, ¿verdad? Mantenernos para lograr el objetivo que nos hemos trazado, ¿verdad? Así que los animo a que sigamos siempre con ánimo arriba, ¿verdad? Con ánimo arriba, no, ay, lo voy a hacer mañana, ay, hoy estoy cansado, ah, me duele la cabeza. Todas esas cuestiones después, al final de cada módulo, nos tienen en un hilo, ¿verdad? Como participantes a que nos vayan a quitar el beneficio. Entonces, no lleguemos a eso, ¿verdad? No lleguemos al conformismo, sino que pongámosle ganas, ¿ok? Era necesario decirles esto. Cualquier cosa, yo estoy a la orden para poder ayudarles con cualquier tarea, con cualquier duda que ustedes tienen de los contenidos, ¿verdad? Y también de los procedimientos de acá, ¿verdad? Entonces, yo con mucho gusto estoy para asistirlos en lo que ustedes necesitan. El mayor objetivo es que ustedes cumplan su objetivo de aprender a hablar inglés, ¿sí? Y pues para eso estamos, para servirles a ustedes. Bien, ¿alguna pregunta hasta este momento? ¿No? Ok, bien. Entonces, solo déjenme decirles que en la plataforma he estado dándoles tiempo antes. Bueno, normalmente yo estoy enviándoles mensajes y no quiero tenerlos hasta aquí. Ay, este teacher, y después ya ni miran los mensajes. No. Entonces, ahorita sí es importante que todos regresen, los que no han sacado sus 100 en las tareas, regresen a esa videoconferencia y vean esas explicaciones cuando las hicimos con Oscar en la videoconferencia 15 y las vuelven a hacer y las vuelven a subir para que tengan sus 100, ¿ok? Para que todos ganen sus 100, eso es lo importante, ¿ok? Bien. Vamos entonces a comenzar. Regresemos que estábamos en la unidad 4. Era de accounting. And yesterday we were talking about some words that we need to know and learn in accounting vocabulary. Accounting vocabulary. Do you remember some words yesterday? ¿Recuerdan algunas palabras de ayer? Cash flow. Good. Mm-hmm. What other? Financial statement. Good. Mm-hmm. Mm-hmm. What is accounting? Mm-hmm. It's a recorder financial activities of the enterprises. Excellent. It's recording, right? And it's a process. Why? Because we have to collect those pieces of information, right? And there are different records that we have to take. For example, we have different reports in accounting, right? Different financial statements. Accounting is the process of planning, recording,
analyzing and interpreting financial information. Financial information. So we are talking about money, right? Money and how money moves, right? How money moves. Some verbs are investing, right? Invest, spend, expense, right? Hay varios verbos que se relacionan con el dinero. Uno de ellos es save, ahorrar. Otro es withdraw. Withdraw es retirar, ¿ok? Retirar. Entonces, vamos a hablar ahora acerca de personal accounting, ¿ok? Como para hacer un poquito de repaso, pero hablemos ahorita para iniciar about our personal accounting, recordando algunas palabras de ayer, ¿verdad? Una de las palabras era income, right? Income, que es entrada de dinero, right? Outcome, el dinero que se gasta, que sale, que debemos, ¿verdad? A ver, hablemos de nuestra personal accounting. En este caso, our own balance, right? Our own balance. ¿En qué consistiría nuestro own balance? A ver, veamos lo que tenemos acá en este pequeño resumen, right? ¿Cuáles serían nuestros incomes? Can you mention some incomes? Salary. Yes, a monthly salary or a bi-weekly salary, it's income, right? Usually it's the main income in our houses. Our salary, our partner's salary, right? Maybe a son or a daughter works at home, so it's money that it's income, right? Si es que llega para colaborar en la casa, ¿verdad? Si se usa como en bien común, por ejemplo, el salario de la esposa y del esposo, both are incomes, right? A ver, otro ejemplo de income in our personal accounting, ¿qué podría ser? Acá tenemos un ejemplo, miren. Renting a room from my house, right? Maybe I have a room that I don't use and I can rent it to receive some money, right? Someone can pay you for living in your house too, right? Or maybe you have a house and you rent that house. That's income, right? A ver, que en este caso, digamos, incomes son esos. Ahora pensemos cuáles son nuestros outcomes. Outcomes. Por acá tenemos algunos. Miren. Debts, liabilities. Aquí esta palabra, deudas, debts, no se pronuncia la letra B. ¿Ok? Se dice debts. A ver, todos, debts. 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 No se dice debts, right? Debts. Se dice debts. Liabilities. Liabilities son sus responsabilidades con alguien, ¿verdad? Usted le debe a alguien, entonces son responsabilidades, ¿verdad? Que debe cumplir económicamente, right? Teacher, ¿y cuando dicen los biles? Los biles son los cobros mensuales o las cuentas, right? For example, electricity, water, right? Water service. Básicos. Yes. But those are bills. Bills. Ay, igual dinero. Cuando usted va a un restaurante, the bill, la cuenta, right? Bill. Okay. Eso cuenta como salida, ¿verdad?
Yes, the bills. Mm-hmm. Okay. Yes, outcomes. Outcomes. Yes, outcomes. Lo podemos poner acá. Bills. Outcomes. Mm-hmm. Pero okay. No se dice bills. Ok, no se dice biles, ya sabemos sí, que sí, pues lo, allá en los estados. Sí, lo he escuchado, ajá. Sí, lo he escuchado. Se ha deformado la palabra, ¿verdad? Todos los mexicanos lo he escuchado cuando dicen así. Exactly, ajá, los biles dicen, ajá, es ¿no? cierto. Pero bills, lo correcto es bills. 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 The bills. Uh-huh. Ok. All right. Uh-huh. Por ejemplo, si usted tiene un crédito. ¿Eso qué sería? ¿Outcome or income? Uh-huh. Outcomes. Outcomes. Ok. En un momento pudo haber sido dinero que usted tuvo en curso, ¿verdad? An income, right? Pero luego, income. Cuando ya está utilizado, right? Es un outcome because I have to pay back that credit and installments maybe, right? Y puede ser en cuotas, ¿verdad? Installments. Por acá creo que la podemos escribir, creo que no la puse aquí, ¿verdad? A ver. No la puse porque es un periodo, right? Installments. Así. Installments. Usted paga un crédito en installments. Right. Bien, vamos a ver, estas preguntitas que tenemos por acá en esta listita. Do you spend more money than your salary? Do you spend more money than your salary? ¿Usted gasta más dinero de lo que es su salario? No, I do. No, no, I don't. I don't. All right. No, I don't. Okay. So you have a budget, right? Podemos decir acá. I have a budget, right? I have a budget. Eso significa yo tengo un presupuesto. Okay? Yo tengo un presupuesto. So I don't spend more money than my salary. Entonces, vamos a ver. Eso es un balance, right? Que las deudas no sean mayores a lo que yo gano, ¿verdad? Eso es un balance, right? Ahí están equilibradas las cuentas, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver esta, que sería otros outcomes, right? Que sería otros outcomes. For example, what do you include in your family budget? ¿Qué, en qué gastamos el dinero que tenemos en nuestro presupuesto? Monthly. In food. Food. Mm-hmm. Do you pay your, I'm sorry, do you pay your children's school quotes? Mm-hmm. ¿Ustedes pagan lo de la escuela de sus hijos? Education, right? In education. Kindergarten. All right. Education. Ahí entra, ¿verdad? Todo lo que se refiere a escuela, right? Uh-huh. Vamos a ver qué otra cosa gastamos. In college. Excuse me. College. And pay services. All right. Like telephone, internet, water, mm-hmm. and electrician, energy.
home services, right? Transportation also, right? You pay for gasoline or you pay for the maintenance of your car, right? And also you pay if you go by bus to your job or you move by bus, then you have to pay, right? You have to pay the ride. So yes, we could say food, education, transportation, home services. Do you spend money in entertainment? Let's be honest, yes, also sometimes. Delicious. I'm sorry, Henry. Also investing, vicious. Vicious. All right. Let's be honest. Okay, let's say entertainment. everyone have a vicious. All right. For example, smoking? No, food. Oh, video games. All right. Concerts, mm-hmm. Clothes, makeup. Oh, all right. Shoes. So you think that's not necessary. Correct. All right. But let's say also that, for example, clothes like uniforms, it's important, right? Uh-huh. Clothes. Let's say clothes and shoes. Debería de ser lo estricto, ¿verdad? Pero claro, hay muchas cosas que se salen, ¿verdad? De lo necesario y que son más gustos, right? Likes. Bien, vamos a ver entonces. Esto es lo importante que quiero que hablemos. Do you consider savings and your budget? Do you consider savings and your budget? ¿Usted considera el ahorro? ¿O ahorra de su presupuesto? ¿Lo tiene incluido el ahorro? Yes, I do. Okay, yes, I do. All right. Then, what is the amount in a proportion of your salary? Well, here I have something very interesting that the theory says that we have to save 30% of our salary. All right. 30%. Maybe if you do more, excellent, right? If you can do more on savings, oof, is I think the best, right? But if you are not able to accomplish the 30%, all right, we can do less than that amount, but it's savings, right? Pero también es ahorros. Entonces, okay, do you consider savings in your budget? Y una respuesta, right? Yes, I do. Okay, si yo no he podido ahorrar todavía, voy a decir, no, I don't. I want to, but I can't, right? At the moment, maybe later you are going to plan your savings. All right. Bien, tenemos otras palabras que ya conocemos. We know what is an ATM, right? ¿Para qué sirve un ATM? A ver. ¿Para qué? To deposit and I don't know. Sacar, uh-huh. Vale, sacar se dice withdraw. Ya va a aparecer ahí. Withdraw. Or I say get a cash. Get cash. Mm-hmm. Ya va a soltar esto. Piense que estuve limpiando la computadora, así como decía Rafael, ¿verdad? Estuve limpiando mi compu y liberé bastante espacio, pero siempre me sigue dando el problema. Entonces puede ser la compañía de internet, right? Vamos a ver. Así, mire, withdraw es el verbo,
Ok. Withdraw. Por acá está, mire. Vaya. Withdrawal, así, es el nombre que sería retiro. Ok. Retiro de dinero, right? Withdrawal. Withdrawal. Ok. So, an ATM is to withdraw, to deposit, right? Or make transferences, right? Transferences and payments. ¿Sí? ¿Estamos viendo hasta aquí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? No, teacher. No? Ok, bien. La idea aquí es que podamos comunicar nuestra contabilidad personal, podamos platicar o tener ese tema, ¿verdad? Si alguien nos habla de eso en nuestro trabajo, ok, now we know. A ver, les voy a poner un video. Ahorita les voy a poner un video de una pequeña, ¿ok? De una niña. Please pay attention. She's talking about opening a bank account, all right? One second. It's an experience. She's talking about her personal accounting, right? Here we go. Hello guys, my name is Sarah and today I'm making a collab with your very talented teacher that is also known as my mother. I have been informed that you have been learning accounting and money vocabulary. So let me talk to you about my own experience with accounting. When I was the age around 7 or 6, my grandma took me to the bank in order to open a minor bank account, since at that time I was a very little girl. And one of the requirements was to have the NIT document. So we needed to go to the Ministerio de Hacienda to get it. My granny and I had to wait until my mother was finished with all the paperwork. And as soon as we got the document, we went back to the bank and opened the account. I was really excited because it meant that I could save my own money. And now that I'm older, I can invest in something interesting to obtain profits, and I also plan and fund my savings to do my purchases. And you know what? Even my parents have asked me for a loan. She is your child, teacher. Hello? She is your child. Yes. She is beautiful. My daughter. Thank you very much. She's my daughter. Yeah, she said in the video that. A ver, ¿qué me pueden decir de lo que acaban de escuchar? A ver. What was she talking about? ¿De qué estaba hablando? A ver. Así. Si solo palabras entendieron, ok, díganme eso que escucharon. Accounting. All right. Accounting. Mm-hmm. She said about when he was 6 years old, her grandmother
Purchases. Okay, when she was six, around 6 years old, what happened? She wanted a bank. Yeah, she wanted a bank account of her own, right? Ella quería abrir una cuenta de banco para ella, ¿verdad? To save money, right? Lo voy a volver a poner y le ponemos Coco, ¿ok? Vamos a ver. Ok. Hello guys, my name is Sarah and today I'm making a collab with your very talented teacher that is also known as my mother. I have been informed that you have been learning accounting and money vocabulary. So let me talk to you about my own experience with accounting. When I was the age around 7 or 6, my grandma took me to the bank in order to open a minor bank account, since at that time I was a very little girl. And one of the requirements was to have the NIT document. So we needed to go to the Ministerio de Hacienda to get it. My granny and I had to wait until my mother was finished with all the paperwork. And as soon as we got the document, we went back to the bank and opened the account. I was really excited because it meant that I could save my own money. And now that I'm older, I can invest in something interesting to obtain profits, and I also plan and fund my savings to do my purchases. And you know what? Even my parents have asked me for a loan. All right. What do you think now? A ver, si se escuchaba bien, ¿verdad? She needed a need for having an account in the bank, and she went to the Ministerio de Hacienda, and she needed your authorization. Yes, authorization. You went with her. And she went to the bank. All right. And what about now that she is older? ¿Qué sucede ahora que ya ella es más grande? Ajá. ¿Para qué usa el dinero que ahorra? Ahí lo dice ella. Now. Chase and I don't remember, but she said about my parents. All right. El final es la clave ahí, ¿verdad? Even my parents have asked for a loan. Can you imagine? Loan es un préstamo. All right. Loan es un préstamo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ella ahí? Ella les puede prestar a ustedes también, incluso. Ok, ella dice, ¿y saben qué? Dice, fíjense que a mi mamá y mi papá, o sea, my parents, ya me han pedido a mí un préstamo, dice, right? That's the idea at the end. All right, people. ¿Ven cómo utilizamos este vocabulario every day? Every day we can talk about money anywhere and whenever, right? Bien, vamos a escuchar en este otro momento. Permítanme, no vamos a escuchar. Vamos a hacer algo bien importante. Ok, vamos a hacer ahorita vamos a dar un pequeño tiempo
para que ustedes piensen tres oraciones, right? Tres oraciones usando este vocabulario de accounting que vimos ayer. Cualquiera de esos, de esas palabras. Vieron que teníamos profits. ¿Qué otras teníamos? Cash, credit card, bank account. Outcomes and incomes. Excellent. Ajá. Voy a poner esas palabras. Ok. Y la voy a poner así. Y mientras ustedes van a elaborar tres oraciones de su propia experiencia, ¿ok? Y las vamos a compartir acá, ¿right? Vamos. Acá tenemos some accounting vocabulary, ¿ok? Tenemos financial statements, cash flow, income, equity, balance sheet, financing activities, investing, operating, borrowing, bank transactions, assets, liabilities, owner's quality, shareholders, investor, expenses, profit, retained earnings, revenue, outcome, cash inflow and outflow, deposit, withdrawal, loan, bonds es bonos, ese no lo vimos ayer, shares, este sí la vimos, fixed and variable. Estos son los assets. Assets pueden ser fijos y variables, ¿verdad? Assets son los activos, ¿verdad? Okay. Activos de la empresa. Bien. Y ahora, ¿tienen alguna pregunta de estas palabras, de este vocabulario? Yes, withdraw. So, withdraw es retirar. Shareholders. Accionistas. Fixed and variable son los assets. Assets son los activos, fijos y variables. Bien, hagamos entonces tres oraciones usando cualquiera de estas palabras, ¿ok? Pensando en su personal accounting, ¿ok? O en la de la compañía. Tres oraciones, vamos. Pueden ser en pasado, pueden ser en presente. ¿Ok? Pueden usar do, pueden usar was, pueden usar where. Didn't, don't, doesn't, okay? Vamos.
¿Alguien ya las tiene? A ver, voy a empezar a preguntar. Henry, ¿me puede dar las suyas? In May, I take a Baroni to buy a house. I take a Baroni. Ah, borrowing. Borrowing. Okay, lo voy a copiar como usted me lo da, okay? In May, right? May de mayo, right? Correcto. All right. Uh-huh. A borrowing. From to the... buy a house. Okay, to buy a house. Right. Cuando normalmente compramos una casa, es un loan, ¿verdad? Es un loan, un préstamo, yeah? You go to borrow money to a bank, and that's correct. All right, vamos a ver. Me dijo I take, right? Pero en este caso, mayo ya pasó, entonces es tiempo pasado. Comencemos por ahí. Take, el pasado de take, took, right? Took. Okay. Mm-hmm. Pero en este caso, borrowing ya en sí es un verbo, ¿verdad? Entonces, vamos a conjugar, okay, in May, I borrowed, borrowed, right? I borrowed a loan, right? I borrowed a loan from the bank, right? From the bank to buy a house, okay? Lo vamos a decir así, mire, Henry, in May, I borrowed a loan from the bank, to buy a house, right? Excellent. Huh. Acordémonos que es tiempo pasado y si podemos usar menos palabras, es mejor. En el sentido de hacerlo a lo básico, ¿verdad? Sujeto, verbo, complemento. Vamos a ver, la segunda. No, no tengo otra. No tiene otra ahorita, ok. No. Vamos a ver, Blanca. Yes, teacher. Uh-huh. I didn't have again. Ahorita go now. A ver. Ok. Si quiere, mientras la piensa, vamos a preguntarle a Wilber. Vamos, Wilber. Sorry, teacher. Estoy buscando ahorita que lo perdí. Permítame. All right. Solo logré hacer una también. Okay. Tell me, tenemos que poner siempre in my. No, no, es de su propia experiencia. A ver, Wilber. Yo tengo solo una también, estaba haciendo la segunda, pero okay, voy a leer la primera. Bye. The last month I lost $10 because I didn't do a budget. $10. Thank you.
Okay. Vamos a decir que do a budget sería ejecutar el presupuesto, ¿ok? Este do sería ejecutarlo, Wilber. Entonces vamos a ponerle por acá, I didn't plan, ¿ok? No planeé un presupuesto, right? I didn't plan a budget. Puede usar también el verbo set, ¿ok? I didn't set a budget, right? Do sería más ejecutarlo, ¿verdad? Uh-huh. En físico, físicamente. No, no. Ejecutarlo sería que usted empieza a cumplirlo, ¿ok? You are doing a budget, right? You're not making a budget, you are not planning the budget, sino que ya usted tiene el dinero y lo estoy ejecutando. Se estoy poniendo donde debo poner cada poco de dinero, right? Okay. Okay. Sería como establecerlo, planearlo en este caso, ¿verdad? Uh-huh. Vaya, vamos a ver entonces. Siempre recordemos que, bueno, ayer Pedro me preguntaba algo bien importante. Era sesión entre nosotros, pero es muy importante lo que él me decía. Normalmente cuando a mí me dicen, me hacen una pregunta, no sé qué contestar. Me quedo como en blanco, ¿verdad? Entonces, siempre mi mayor consejo y mi mejor consejo es que regresen a lo simple. ¿Lo simple qué significa? Subject, verb, complement. ¿Ok? For example, en las que tenemos ahí que nos ha presentado Wilber, I sería el subject. ¿Cuál es el verbo? Lose, right? En este caso es tiempo pasado. I lost, right? $10. Y ahora pongo el complemento, ¿sí? I lost $10. Why? Ah, because I didn't set a budget last month, right? Entonces, le ponemos acá. I lost $10 y de ahí todo lo demás es complemento, right? Because I didn't plan a budget last month. Aquí ya no necesitamos the. Aquí ya ponemos last month. Miren, siempre hay que estructurarlo de esta manera para que se les haga como más fácil hacer una oración. Subject, verb, and complement. Subject, verb, and complement. Acordémonos que el verbo se puede conjugar, ¿verdad? Puede ser en cualquier tiempo. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Blanca consiguió una? Yes, teacher. All right. Last year, my boss deposited me. How can I say aguinaldo? Se llama Christmas bonus. Mm-hmm. Okay. A Christmas bonus. Okay. Mm-hmm. Okay, the Christmas bonus. All right. Bien, si nos vamos otra vez, está bien. Right? Está bien la oración, pero yendo a lo simple, digamos que no se nos ocurre cómo decirlo. Ah, entonces vamos, el sujeto, ¿quién lo hizo? My boss, eso es lo primero. My boss deposited the Christmas bonus. Ajá, deposit. Ajá. The Christmas bonus last year. Me, right? Ajá, yeah. They Christmas bonus last year. ¿Ok? Para que le vayamos dando forma a las oraciones. Sujeto, verbo, complemento. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Alguien tiene otro ejemplo? ¿Magdiel? Tengo. ¿Ok, Rosa? Tengo dos, pero bueno. A ver, a ver. The companies has fixed in variable expenses. The
the companies or the company. The company. All right. The company. Has fixed? Fixed. Uh-huh. And variable expenses. Oh, yeah, it's good. And variable, sería variable, right? Variable. Mm-hmm. Expenses. Uh-huh. Expenses. Okay. And, gastos fijos y gastos variables, right? Yes. The company shareholders withdraw their profits once a year. The company's shareholders withdraw their profits once a year. Withdrew sería acá. Withdrew por tiempo pasado. Withdrew. Uh-huh. Mm-hmm. They profit once a year. Of their profits. Entonces, okay. Entonces, sí es presente porque lo hacen todos los años. Es right? Correcto. Okay. Mm-hmm. Withdraw their profits every once a year. A year. Mm-hmm. Excellent. Very good. Aquí tenemos, miren, el sujeto, el verbo y el complemento. Miren, sujeto, el verbo, que es has, right? Y luego el complemento. Okay. A ver, Magdiel. Yes, teacher. I had a budget. I for had monthly. A monthly budget. Yes. Okay. I have or I had? I had. Okay. Uh-huh. Monthly budget, but I bought a video game. All right. And the money wasn't enough. All right. Enough to finish. It wasn't enough to finish the month. Okay. All right. I understand you. Yeah, I think it's an experience, a common experience, right? Yes. Mm-hmm. It was everyone pay your wishes. Yeah. Okay. Well, guys, do you have any other example? Hi, teacher. Okay, please tell me. My cash inflow. Inflow, no sé cómo se pronuncia. My cash inflow is working. Weekends as an electrician. Electrician. Okay. As an electrician. Okay. Mm-hmm. Number two, my money outflow are mostly in food. Are or is? Are. Son varios outflows? Es un solo outflow, okay? Y money is uncountable. Entonces decimos is. Right? Ah, okay, okay. Mm-hmm. My money outflow is? Mostly. No, es como mostly. Yeah, mostly. Mayormente. Uh-huh. In food. Mostly. And food. All right. All right. Entonces, en este caso, tal vez el outflow and inflow sería mejor. My cash income. Okay. My money outcome. Right. Uh-huh.
Así. Para cuestiones domésticas. No necesariamente para cuestiones domésticas, pero sería, el sentido, dígame, espérame un ratito, Wilber. My cash income es un dinero que entra, okay? El flow es que hay diferentes movimientos hacia adentro, right? Es un flujo, ¿ya? A ver, dígame. ¿Algo más constante? No, sino que eso es como más específico, right? Uh-huh. No son varios, right? Ajá. Vamos a ver, Wilber. Sí, esa era la pregunta de cash flow con el. Con okay. El flujo es un movimiento, ¿verdad? Es un movimiento. No, el dinero no se queda, no es solo uno, right? Y ahí termina. No. El income es que, perdón, el flow es un flujo, ¿ok? Un movimiento, ¿right? Uh-huh. ¿Ok? Ok. Cash flow básicamente es usado casi como para conceptos empresariales. No necesariamente. También nosotros tenemos cash flow, ¿verdad? Porque tenemos también flujo de efectivo, ¿verdad? De dinero en la mano, ¿right? Uh-huh. Claro que bueno, sí. Bueno, en mi caso lo asocié porque, bueno, prácticamente tengo dos trabajos, ¿verdad? Entonces... Uh-huh. Tengo un salario fijo y también pues yo trabajo los fines de semana en lo que sé hacer, en mi profesión, ¿verdad? O sea, es extra y un okay. poco más constante. Por eso lo asocié así como un flujo de, o sea, de extra, entradas. ¿Verdad? Ok. Ajá, ajá. Uh-huh. Okay. Por eso lo asocié de esa forma. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Está correcto también. O sea, uh-huh. yo no les digo que no está correcto decirlo, ¿ok? No es que no está correcto. ¿Ya? Usted puede usar cualquiera de los dos en el sentido de, pero el mejor sentido sería income, ¿ok? Income. El mejor sentido sería income. No hay ningún problema, usted puede usar end flow, ¿ok? Uh-huh. ¿Ya? Puede usar my cash flow también, ¿ok? En donde ya van okay. las dos cosas, va entrada y va salida, ¿verdad? Okay. Porque puede ser que usted invierta también para ser electricista, o sea, usted invierte en sus propios materiales, right? Sí, y correcto. Luego usted tiene ese, entonces también es un flow, o sea, eso no está equivocado, right? No está equivocado. En el sentido de personal, tal vez ahí es donde me lo están tomando así como que flow sea solo para empresariales, pero no, también nosotros usamos flow. Okay, también nosotros usamos flow como personal accounting, right? Uh-huh. Okay, no está equivocado, no está equivocado. Suena bien income, right? Yeah. Okay, thank you. Bueno. Okay. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Cómo vamos? Ahí la llevamos. Sí, ¿verdad? Esto es práctica. Tell me. Rock calling, teacher. Thank you very much. Thank you. Okay, I will stop sharing, guys. Please remember to turn your cameras on and say present when you hear your name. Vamos a ver, Andrea Sofía Benítez Gómez. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present, teacher. Ok. Carlos Ernesto Pérez. Present, teacher. Ok. Carlos Ernesto Pérez. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present, teacher. Ok. Eric José Hernández Campos.
Present teacher. Fanny Judith Palacios de Bolívar. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Okay. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Hernán Antonio Chacón López. Presente, teacher. José Abel Izaguirre Mendoza. Juan Francisco Salmerón Alas. Present, teacher. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Karen. ¿No está Karen? Magdiel Esaú García Morales. Present, teacher. Oscar Leonel García Magaña. Present, teacher. All right. Pedro Alexander Osorto Sánchez. I can hear you. All present, right, teacher. Karen. Rafael Alexander Serna Díaz. Present, teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present, teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present, teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present, teacher. Luis Ernesto Majano Valle. Present, teacher. Ok. Bien, les voy a pasar un, quiero ver, sí, creo que nos da tiempo, para que escuchemos una conversación, ok. Vamos a escuchar una conversación utilizando vocabulario que hemos aprendido en este módulo. ¿Cuál es el meollo de esta conversación? Está una persona en el banco queriendo abrir una cuenta de banco. He wants or she wants to open a bank account. All right. Entonces, aquí en el chat les voy a poner el link. Vamos para ahí. Ahí está el script para que puedan ir leyendo y van a ir escuchando. ¿Ok? I'm apologize. Don't worry. Don't worry. He surprised me. Very romantic. Don't worry. No. Oh my God. ¿Ya la escucharon? A ver, ¿la están visualizando ahí? Yes, teacher. Bueno, vamos entonces a practicarla un poquito acá. Okay.
¿Ya la escucharon todos? ¿Tienen alguna pregunta acerca de la conversación? Yo, teacher, what does mean I'll set up? I will set up. Ahorita le voy a hacer los arreglos, o la voy a iniciar, voy a hacer set up significa de cualquier modo ponerlo en orden, arreglar todo, right? Uh-huh. And how do you pronounce that? I'll set up. Uh-huh. Okay. I will set up sería acá, right? I will set up. All right. Bien, vamos a escuchar entonces a Luis Ernesto y a Magdiel. Okay. You are A. I am B. Okay. How are you doing now? Okay. Great, thanks. What can I help you with? I would like to open a bank account. What kind would you like to open? I need a checking account. Would you also like to open a saving account? That's fine. In order to open this account, you need to deposit a minimum of $50. I want to deposit $300. All right. Your account for your ring out? Right now. Make sure to put $150 in each account. In each account. Each account. Okay. All right. Thank you very much. Okay, people. Do you have any questions so far? ¿Hay preguntas hasta este momento? No, teacher, I don't have a question. All right. This is your video conference number 17, and the topic for tonight will be how to use so and such. ¿Alguien ya ha escuchado so? ¿Alguien ya ha escuchado such? No, teacher. ¿No lo han escuchado antes? Use the word so. Mm-hmm. Esa sí la han escuchado. So, la han escuchado, ¿verdad? Such, I listen in a song. All right. Uh-huh. Such. Por lo menos la han escuchado, ¿sí? Also, yes. So. Okay. So, ¿la han escuchado también? Yes. Uh-huh. Hasta este momento quizás la hemos conocido como... Y o como, ¿se acuerdan en aquella frase? If it is so, ¿se acuerdan? Si eso es así, también so significa así en algunos casos. Esta palabra tiene un montón de usos, ¿ok? Este tiene diferentes significados dependiendo del contexto en que se usa. Tiene diferentes usos, tiene diferentes significados, ¿ok? Ahora vamos a ver uno de esos usos. Y la vamos a ver en comparación con such.
such, en este caso, es como un similar, no es synonym de so, es diferente, ¿ok? Es diferente, pero nos sirve casi de la misma manera, ¿ok? El uso es casi de la misma, nos lleva prácticamente a lo mismo. Bien, vamos a ver, el objetivo de estudiar so and such es que queremos aprender a describir, ¿ok? We want to write adjectives about objects and people related to accounting. Also, we want to use those adjectives in sentences correctly, all right? Entonces, para usar so and such, en el uso que vamos a ver el día de hoy, es cuando describimos o usamos adjetivos para describir las cualidades de un objeto o de una persona, ¿ok? En este caso estamos en el contexto relacionado de contabilidad, ¿verdad? Pero esto se puede usar en cualquier otro ámbito. Es el mismo uso, ¿ok? Acá porque estamos utilizando ese vocabulario. Pero vamos a verlo quizás un poco separado también para que lo podamos ir viendo. Bueno, nuestra agenda, our agenda for tonight was the feedback about the accounting vocabulary. Now we're going to the briefing about adjectives. Then we are going to so and such, how to use it grammatically, what's the use of this? And then we have some written exercises in our manual. Ok, lo vamos a tratar de hacer simple porque esto es prácticamente una forma de describir. Ok, vamos a ver entonces. Veamos entonces qué es un adjetivo. What is an adjective? ¿Qué sería un adjetivo? A ver, ¿alguien me puede dar una definición de adjective? Por acá tenemos dos, right? Por acá tenemos it's dos. To describe the subject. It's, to des it's a word to describe the subject, oh, right? Mm-hmm. Mm-hmm. Excellent. Vamos a ver entonces. Acá tenemos, it's a word that describes a thing, animal, or person, right? Describes, describes. En español decimos que califica, ¿verdad? O que describe, ¿ya? Yeah? Al nombre, ¿ok? En este caso, a thing, an animal, or a person is a noun, ¿right? Cualquiera de estas cosas o cualquiera palabra que designa una cosa, un animal o persona, se llama noun, ¿right? Aquí le vamos a poner. Noun. Right. Mm-hmm. Adjectives can be positive or negative. You can say something good or you can say something bad about someone or something, right? You can describe in different situations of satisfaction or dissatisfaction with the person or with the thing or with the animal, right? So let's go and see the adjectives. A ver, ¿alguien me puede dar algún ejemplo de adjetivos? A ver, palabras que describan algo, ya sea malo o ya sea bueno. Una cualidad mala o una cualidad buena de algo o de alguien. Vamos a ver. It could be like the words that we saw yesterday. Yes. For example, bad, worse, mm-hmm. and awful, mm-hmm. and best. Mm-hmm. Correct. Mm-hmm. Best.
Vamos a ver. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? Beautiful, cheap, all right. Expensive. All right. Bien, ahora les voy a decir un adjetivo, a ver, un adjetivo describe, ¿verdad? Entonces, yo les voy a decir, por ejemplo, what words or what are the qualifications of a president of a nation? A ver, ¿qué cualidades describirían al presidente de una nación? O por lo menos, que debiera tener, right? Cualidades que debiera tener. A ver, vamos todos. Let's loyal. Describe, all right. Loyal, it's an adjective. Mm-hmm. Intelligent. Intelligent, good. Mm-hmm. Mm-hmm. Polite. Polite. Honest. Honest. Mm-hmm. Good. Now, let's think about the qualifications or the adjectives to describe a nurse. Una enfermera. Careful. Beautiful. Beautiful. All right. Beautiful. Thank Did you say beautiful? Angry. All right. Angry. Okay. She is a bad nurse, right? Angry. Usually, right? Angry. Or if the is. Okay. From a specific place. It's not only in is. It's also in the national hospitals. Yeah. Nurse, don't make me suffer. All right. Vaya, sigamos. Vamos a ver. ¿Qué otras cualidades? Okay. Patient, okay. Mm-hmm. En este caso, el sería así, patient. Patience, así, es paciencia. Ese es un nombre. El adjetivo sería patient. Ajá. Okay, teacher. All right. Patient. ¿Qué más? Adjetivos le puede tener o describe a una enfermera o cualidades que debiera tener. Así. Helpful. Uh-huh. Careful. Careful. All right. Mm-hmm. Careful. Do you think that they the nurses must be kind. Yes, and also firm, right? Tell me where. Firme. Where? Mm-hmm. In what hospital do you saw a kind nurse? No, no, por eso decíamos cualidades que debiera tener, right? No, I haven't seen, I'm sorry. I can't tell that there are nurses like that. Maybe even in my family, we have nurses and we know how they are because they have to work very long, long shifts. So they are always tired, right? They are always angry. But according to their vocation, right? De acuerdo a su vocación, it will be, it would, right? It would. Eso sería hypothetical, right?
debieran serlo, right? They would. Dedicate, right? Teacher. Dedicate, yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Or dedicated. Mm-hmm. Nice. Ahora, pensemos. A ver, ¿alguien de acá tiene una mascota? A ver, ¿quién tiene una mascota? Okay, Karen. Can you tell me the adjectives that describe your pet? Hyperactive. Okay. Is it a dog? Is it a cat? What is it? I have two. Okay. I have a cat, I have a dog. Okay. Ajá. Va, entonces hablemos de las del gato. Hablemos de las del gato. Vamos a ver. Adjectives to qualify your cat, to describe your cat. Angry. Angry, okay. Mm-hmm. Angry. Is he aggressive? Actually, with us, don't. Okay. With the dog, with the other cats, with the other animals, yes. Okay. She fights every day. Okay, so the cat isn't aggressive. All right, only with you. Yeah, I mean, with the family members. No, just with me. Like the dog and the cat with me? No. Oh, all right. He knows. All right. He knows the authority. All right. So let's see. Angry and physical. Physical. I'm sorry. Thing. Qualifications, right? It's thing. Mm-hmm. It has yellow eyes. All right. Only one? Eyes. All right. Because you say he has yellow eyes. That's why. No. All right. Yellow eyes. Mm-hmm. Let me see. Wait. All right. Okay. Uh-huh. It's like that. Oh, he's so beautiful. Oh my God, even though I don't like cats, but this is a very beautiful cat, right? I have the dog too, oh. Behind me. Oh my God, that's what I don't like pets. I love pets. I prefer the cats than the dog, is it noisy? No. It's the most noisy dog. So let's say he's quiet. He breaks all the time. He's quiet. All right. Quiet. Mm-hmm. The funniest between the cat and the dog is that both has the same color. All right. So they have like, it was a champagne color, right? Something like that. Okay, le vamos a poner yellow fur, right? Fur is el pelito. Pelaje. Right? Yellow and white. Yeah. Okay. Bien, entonces, describiendo el gato, describiendo la enfermera, describiendo al presidente de la nación, ¿verdad? O de cualquier nación, diríamos que hay palabras que designan las cualidades de ellos, ¿verdad? Ahora, pueden haber personal traits, right? Or physical traits, como decíamos del gato, ¿verdad? Pueden haber rasgos físicos y se convierten en un adjetivo. Ahora, pueden haber emotional and also character, right? Character traits too, personality traits. Entonces, cualquier palabra que describa cómo es esa persona, tanto físicamente como en su manera de comportarse o su personalidad, entonces eso se llaman adjetivos. ¿Cómo los vamos a utilizar? En su forma normal, ¿okay? En su forma normal, el adjetivo en inglés se pone antes del nombre, ¿ok? For example, vamos a describir, this is, vamos a ver con el presidente primero, ¿ok?
Quizás me voy a ir aquí arriba para poner la oración por, del presidente. This is a loyal president. Okay? This is a loyal president. Let's see. This or that, pongámosle, el de otro país, right? That is an intelligent president. Okay? Y entonces estamos describiendo, ¿sí? ¿Cómo describimos? Primero ponemos el adjetivo y después ponemos el nombre, ¿sí? Vaya, vamos a ver acá. ¿Cómo podríamos decir que es un presidente educado? O que usa, que es muy polite. Vamos a ver. ¿Cómo describiríamos este presidente con ese adjetivo? He is a polite president. Okay, he is a polite person. All right. Mm-hmm. Very good. Podríamos decir president, right? President. Mm-hmm. Bien, vamos a ver entonces con la enfermera. Pensemos en la enfermera y hagamos una oración para usar, perdón, describir a esta enfermera con un adjetivo. Vamos a ver. Usualmente son mujeres, ¿verdad? Aunque hay enfermeros hombres, right? Podríamos decir, she is an angry nurse, right? She's an angry nurse, right? There is. Uh-huh. Okay. At is. Uh-huh. There are. Uh-huh. Very, very patient nurses. Even if it is a lie, oh, right? Uh-huh. At is, there are. Very patient nurses with patience. Mm, what do you think? Yes. I see your faces. All right. Pero, let me see. I think that is a joke. Yeah, it's a joke. Yeah. Let's say that this is not true, right? This is not true. It's sarcasm. Notice my sarcasm. All right. Pero digamos, ¿verdad? Que en ese hospital del IS, allá en Santa Anita, ¿verdad? Allá en el modelo, I don't know, ¿dónde, verdad? Pero en uno de esos IS probablemente, ¿verdad? There are very patient nurses. Ahora, imagínense que yo quiero decir dos cualidades de esa persona en la misma oración. Por ejemplo, voy a regresar antes de llegar a donde está el gato. Ok, vamos a llegar donde el presidente y vamos a decir, he is a very polite and honest president. Ok. Todos los adjetivos que vayamos a decir siempre van a ir antes del nombre. Ok. Siempre van a ir antes del nombre. ¿Correcto? Vale, ahora, right. si queremos decir estos tres, ¿ok? Diríamos, he is an intelligent loyal polite and honest president. All right. Primero, todos los adjetivos. Y si le pongo acá adjetivos físicos también van antes, ¿verdad? De el nombre. Si los voy a decir todos en una sola oración. ¿Ok? Bien. ¿Sí se comprende esta parte de gramática? Vamos entonces con el gato. All right.
Vamos con el gato. Ok, describamos al gato. A ver, una oración con el gato. Sin mencionar el gato, sin mencionar el gato, y si le ponemos un pronombre, el animal en realidad debiera ser it, o por lo menos así era antes. Pero ahora con los derechos de los animales, también tenemos que tener ese cuidado si es macho o si es hembra. If it is a male or a female. Ahora, hasta el dueño nos exige, vean, no es chucho, es perro, ¿verdad? Entonces, hasta el dueño nos exige el respeto en este caso y muchos quieren que les digamos he or she, ¿verdad? Aunque decirle it no es incorrecto, ¿ok? Es correcto decirle it al animal. Normalmente porque no sabemos si es he or she. Usualmente no sabemos si es he or she. Entonces decimos it. Entonces, si usted dice it is, right, an angry cat. ¿Sí? It is an angry cat. Cat, I'm sorry, cat. A ver, podríamos decir it's a yellow cat, right? Y lo mismo, ¿verdad? Si yo quiero decir los dos adjetivos, it's an angry yellow cat. Y dependiendo del adjetivo, si va con vocal o con consonante, así vamos a usar a or an, ¿verdad? Y dependiendo cuál va primero, ponga usted primero, así va a ser el a que va a utilizar. ¿Ok? Porque este a se refiere a un gato. A cat, right? Vaya, otra cosa que los adjetivos, si dijéramos acá, por ejemplo, me voy de regreso al presidente. President of the nations, right? Estamos hablando en plural, ¿sí? Estamos hablando en plural. Ahora, yo puedo decir, ¿ya? Sin el a, pero no le voy a poner s a los adjetivos. Ahí sí no, no voy a hacer plural el adjetivo, voy a hacer plural el nombre, ¿ok? Those are loyal, intelligent, polite, honest, presidents of the nations, ¿ok? No le pongo loyals, intelligence, no. Ahí siempre se mantiene loyal, intelligent, polite, honest, I'm sorry. ¿Cómo está el adjetivo? ¿En dónde va el plural? En el nombre. Ok, ya vimos tres cosas de los adjetivos. Voy a borrar por acá. Y recordemos que puede ser positivo o negativo. Bien, pero todo esto ¿a qué nos lleva? A que queremos describir, okay, situaciones con accounting, ¿verdad? Entonces, comencemos por ver algunos ejemplos utilizando so y utilizando such para que veamos el contexto en que lo utilizamos. All right. A ver, hablemos del... Dígame, Hernán. Sí, me quedó una inquietud, teacher. Dígame. Volviendo al ejemplo del presidente. Uh-huh. Si yo quiero decir, el presidente es honesto, así... Uh-huh. Claro que sí. The president is honest and it's correct. Y es un adjetivo también. Okay. Uh-huh. Okay. Pero ahí cambia porque va después del verbo. Ajá, correcto, correcto. Uh-huh. Esa era mi duda. Ajá. Ok. Uh-huh. Se mantenía lo que se había dicho anteriormente de que primero iba el adjetivo y después el nombre. Oh, no, esa es otra forma, ¿ok? Sí podemos hacerlo así después del verbo. Claro que sí. Entonces, quedaría de esta manera. The president is honest. Aquí, no. No voy a poner antes honest. Porque entonces me queda falto. Me quedaría falto, ¿verdad? ¿Qué es? Ah, no. Si lo único que quería decir era que era honesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es honesto? Entonces, the president is honest. Ahí no hay ningún problema. Ok. Thank you. Very good.
Vamos a ver entonces un ejemplo y pensemos en el nombre café. A ver. Ajá, por acá tenemos café. Y veamos el contexto. Miren, esta palabra so y esta palabra such okay, tienen un significado bien especial o bien enfático o que magnifica la cualidad, okay, que le hace énfasis a la cualidad. En este caso, so es como tan, ¿ok? Como nosotros utilizamos, tan rico ese café, ¿ok? Ese so es como ese tan, ¿verdad? Muy bueno. Claro que sí, también. Exactamente a eso voy. Voy que si yo puedo sustituir so por la palabra very, ¿ok? Very. Entonces significa muy, ¿ya? Yeah? Muy. Como very, all right? Por ejemplo, so puede ser sustituido con esta palabra, very. Yo puedo decir coffee is very good. Pero le hago mayor énfasis si yo digo coffee is so good, ¿okay? Es como más enfático. Very es muy, right? Muy. Pero so es tan bueno, right? Kind of a little slightly change of meaning, giving it an emphasis of this quality, all right? De esta cualidad. Entonces, leamos por acá. Coffee is so good. ¿Cómo utilizamos so? Lo utilizamos so y el adjetivo. Veamos, esta es la forma gramatical correcta. So plus the adjective, right? Vamos a ver, coffee is the noun, is the verb, right? So will be a synonym of very, and then the adjective, all right? This is a quality, so yes, it's an adjective, right? So it is correct. Coffee is so good. Pero cuando utilizamos such, such no lo podemos utilizar antes de un adjetivo. Such lo tenemos que utilizar antes de el nombre, ¿ok? Antes de la cosa o el sujeto, digamos, antes de eso. ¿Por qué? O de un nombre, no el sujeto necesariamente. Pero sería así, miren. Aquí ya tiene que cambiar completamente el orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a hablar siempre de este café o de esta taza de café, right? Utilizando such, dándole un mayor énfasis, yo diría, this is such a good cup of coffee. ¿Ok? This is such a good cup of coffee. Esta sí que es una taza de café. Más o menos sería nuestra translation, ¿verdad? No es una transliteración, sino que este es un significado, ¿ok? Así se comprende. Pero such en sí es como una muy también, ¿ok? O como una tan, ¿all right? Va. Si está cerca, yo digo this is. Si está lejos, yo puedo decir that's such good coffee. O si me refiero a aquel café, right? That's such good coffee. All right? No voy a decir so good coffee, right? Voy a decir coffee is so good. That coffee is so good. Como acá, ¿verdad? Aquí sí, that's such good coffee. ¿Por qué no le pongo a aquí? Porque coffee is an uncountable noun, right? It's a noun count. So yo, entonces no le pongo a, ¿verdad? Porque coffee es incontable. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a ver otro ejemplo para
ir agarrando un poquito. Yo quedo con la duda. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Veamos este ejemplo, Henry. Mire. My boss is so kind, right? Yo lo puedo sustituir este so por very y decir my boss is very kind. Entonces, uso so como un mayor énfasis, ¿verdad? My boss is so kind. Ahora, acordémonos, kind es un adjetivo, ¿verdad? Kind es un adjetivo. Pero ya haciéndolo como unique, entonces sería utilizando such plus a noun, right? Y diríamos, por ejemplo, my boss is Mrs. Rivera, right? And I'm going to say, Mrs. Rivera is such a kind boss, right? Hoy sí. So what's the difference, teacher? The difference is grammatical, right? Es gramatical. Yo no puedo decir so cuando va un nombre después. Entonces voy a usar such, ¿ok? Aparte de que cambia ya completamente la oración, es como que fuera alguna especie de superlativo de such, de so. Sí, pero dándole como un énfasis, right? Énfasis a la cualidad. Estoy enfatizando esa cualidad de ese sujeto, ¿verdad? But both means that very. So means very. And such. Such es un similar. Sí. Okay. Veamos otro ejemplo para tener como más claridad. Vamos a ver. Hablemos del olive oil. It's an object. It's a thing, right? Olive oil is so healthy, right? Olive oil is so healthy. Healthy sería nuestro adjetivo, ¿verdad? Entonces, so, adjective, right? Very healthy, right? Olive oil is so healthy. Veamos entonces si cambiando aquí, ¿verdad? O para decir que es como enfatizando or making this like unique, then we go and say olive oil is such a healthy option, right? Remarking, right? Olive oil is such a healthy option. Ah, me van a decir ustedes, sí, pero aquí hay un adjetivo después de such. Ajá, hay un adjetivo. Pero este adjetivo está calificando este nombre, right? Yo no puedo dejarlo solo con such a healthy. Ahí ya no tiene sentido. ¿Ok? Déjenme llegar porque no puedo llegar. ¿Ok? Si yo le quito el nombre, such se queda sin sentido. ¿Ok? No puedo decir olive oil is such a healthy what? Falta algo. ¿Qué falta? El nombre. Such a healthy, I don't know, type of oil, right? Or in this case, we could say option. Correct? ¿Hoy sí ya más o menos? ¿Vemos otro ejemplo? Yes. Yes, please. Ok, veamos por acá. Una cosa, your idea. It's a thing, right? Past tense, was, maybe in the meeting, right? You said your idea, so your idea was. ¿Y este qué es? ¿Adjetivo o nombre? Creative, ¿qué es? Adjective. Adjective, right? Adjective.
Entonces, antes del adjetivo, no voy a poner such, ¿verdad? ¿Qué voy a poner? So. So, correct. There we are. Se me movió todito. No me deja mover nada. Oh, I'm sorry, guys. Just give me one second. I think here it is. Okay. Y vamos en was so, right? Was so. Here. Your idea was so creative. Vamos a usar el de so para no mover eso. All right. Your idea was so creative. Ahora veamos acá. El orden es completamente diferente. Hablando siempre de la idea. Miren, idea sería el nombre, ¿verdad? Entonces, yours was so creative. No, right? Sería such a creative idea. Right? Such a creative idea. Okay? Hoy sí. ¿Cómo vamos a estar? Yes, teacher. All right. Vaya, hagan este ustedes. A ver. La primera, ¿cómo sería? So well. So well. All right. Very good. The secretary spoke so well. All right. ¿Y en la siguiente? Such good Chinese. Chinese, right? Chinese. Esa secretaria hablaba bien el chino, miren. Right? Such good, like good Chinese, right? Bien. I'm sorry, Wilbur. Can you use the chat? Vaya, ahora este otro. No, espérenme, espérenme. Bueno, este es un ejemplo, ¿ok? Y esto era lo que yo les decía del plural, miren. Miren, acá, roses are so beautiful. En general, in general, roses are so beautiful, right? Those are such some beautiful roses. Ya en como una forma más única y más específica, ¿verdad? Those are such... Puedo decir some o puedo decir nada ahí, ¿verdad? Just such beautiful roses. Y todavía si digo some, puedo usar incluso solo some, pero eso lo vamos a aprender un poquito más adelante, ¿ok? Those are such some beautiful roses. All right. Bien, solo nos quedan 4 minutos para las 10 en este momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que vimos?
the so and such. Teacher, I have a question about the so such. Realmente, ¿cuál es el significado? Very. No lo entendí perfectamente. Very, como muy. Y hace un énfasis. Ah, okay. En la cualidad que usted está mencionando de ese objeto o de esa persona. All right. Okay, teacher. Thank you. Bien. Solo tenemos 3 minutitos. Solo quiero que veamos en el... espérenme que no lo puedo compartir. Ok, here it is. Ok. Veamos ya con vocabulario de accounting algunos ejemplos. Okay, sorry. Acá tenemos, miren, it is so necessary for the company. It is so important to check the reports. Miren, ¿qué va después de so? Un adjetivo, right? The projects were so well made. Okay, esto es un verbo, no es un nombre, okay? Estamos bien. Our ideas were so imaginative. I'm sorry, imaginative, right? Our ideas were so imaginative. Vamos a ver con such. Necesitamos un nombre después de such. Vamos a ver. It is such a creative program. Ah, es un programa muy creativo, ¿verdad? Ese es un de verdad, ¿verdad? Enfatizando creative, such, okay? A creative program. Vamos a ver el siguiente. It is such a significant investment, okay? ¿Cuál es el nombre acá? Investment. ¿Cuál es el calificativo que tenemos? Significant. Vamos al siguiente. The report was such a useful tool before. Ah, veamos cuál es el nombre acá. ¿Cuál es el nombre? Acá tenemos un adjetivo que califica este nombre. Ah, si solo queda el adjetivo, no está correcto. Tendríamos que usar so, right? Vamos a ver. The last product was such a big success. ¿Cuál es el nombre? Success. Adjective, big. Si no hay un nombre, no uso such. ¿Ok? Bien. Mañana vamos a hacer ese ejercicio que está en el manual y otros poquitos para hacer written exercises about so and such to understand. Miren, muchas veces queremos transliterar el significado de las palabras en inglés. Sometimes it is not it is not a good idea to do it. ¿Por qué? No es una buena idea estar traduciendo cada cosa por separado, porque probablemente no tiene el sentido que en nuestro idioma puede tener otra manera similar a la que estamos viendo. Entonces, puede ser no un significado exacto, sino que un contexto, ¿ok? Un contexto. Bien, vamos a ver entonces, déjenme tomar la asistencia. Hoy los he escuchado bien calladitos a todos. Are you ready? Please turn your cameras on and say present. Andrea Sofía Benítez Gómez. Blanca, present, teacher. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez.
Present, teacher. Carlos Ernesto Pérez. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present, teacher. Eric José Hernández Campos. Present, teacher. Fanny Judith Palacios de Oliva. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present, teacher. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Hernán Antonio Chacón López. Presente, teacher. José Abelis Aguirre Mendoza. Juan Francisco Salmerón Alas. Present, teacher. Okay. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present, teacher. Oscar Leonel García Magaña. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present, teacher. Rafael Alexander Serna Díaz. Present, teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present, teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present, teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. All right. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present, teacher. Luis Ernesto Majano Valle. Present, teacher. Ok, la sesión 1-1, según la lista, por ser videoconferencia 17, le tocaría a Rafael. ¿Rafael quisiera quedarse? Sorry, teacher, sigo en el trabajo. All right. ¿Alguien quiere quedarse? I don't hear my name. Didn't you? Magdiel García. I'm sorry, Magdiel. I didn't realize. Magdiel is Saúl García Morales. All right. Thank you. Okay, thank you for letting me know. All right. Bien, ¿alguien se quiere quedar en la sesión 1-1? ¿O quieren que usemos la sesión 1-1? Nos quedamos ahorita para hacer esa tarea que les ha costado. It's okay, teacher. It's okay, no, or it's okay, yes, teacher. It's okay, but fíjense que it's okay tiene dos significados. It's okay is no, and it's okay is yes. So in this context, it's kind of confusing. Yeah, it's kind of confusing. Pero siento más bien que es un no, ¿verdad, Blanca? All right, Blanca. Bueno, vamos a ver entonces. Esta tarea que les estaba dando el problema es la tarea de pasar de negativo a afirmativo. ¿Ok? Cuando pasamos, dijimos de negativo a afirmativo. ¿Ok? Es que no vamos a utilizar ningún auxiliar, ¿verdad? Era la tarea 15, ¿verdad? ¿O era la tarea 12? ¿Cuál de las dos? Bueno, es que las cuatro me las quedan debiendo todos. No todos, en su mayoría. Me han sacado hasta 96 la mayor nota. Digamos, sí tengo dos que sí lo han hecho completo. Pero tengo otros que lo han dejado pasar en alguna que les haya salido mal. Okay, era esta, ¿verdad? Sí, aquí comenzaban las difíciles. Miren, por acá tenemos, leamos la instrucción. La instrucción decía,
Write the following positive sentences into negative past tense. Negative es dependiendo. Si es el verbo to be in past, como es diferente y especial, él solito agarra was not, ¿verdad? A ver, Henry, dígame. Sorry. Oh, thank you, Henry. All right. Thank you. It's okay. Ahora sí le puedo decir, está bien. Yes. Vamos a ver entonces. Her dog wasn't thirsty. Sería la primera. Vamos a ver la siguiente. Como es found, no es el to be, entonces le tengo que agregar el didn't. Y el verbo va en forma base, ¿verdad? I didn't find $10 on the street. Y pongo el punto al final. I went to the beach last weekend. I didn't go. Porque went, presente o la forma base es go. I was upset with her. I wasn't. Okay, was to be past tense, right? Y luego tenemos, I flew to San Francisco last year. I didn't fly. Fly is the base form of this verb. ¿Hay alguna pregunta con esta? ¿Con esta tarea? No, teacher, no question. Okay. Sería bueno que los que les ha salido mal, por favor, ahorita la estén cambiando para que así yo vaya de un solo al finalizar la clase a poner el reporte. Vamos a ver, en estas teníamos que crear, instruction says, create yes, no questions based on the answers provided. ¿Qué vamos a utilizar para la pregunta? La respuesta, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Number one, yes, I did. I sent the email. Este está en pasado, entonces cuando yo haga la pregunta, pongo did al inicio porque es una yes no question. Y el verbo va en forma base. Did you send the email? Right? Y así serían las demás. Leamos la respuesta. No, they didn't. They didn't check the information. Did they check the information? Right? Vamos, number three. Yes, I did. I went to the meeting. Ajá, entonces, ¿cuál sería la pregunta? Did you go to the meeting? ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta con estas? Number four. Did he buy a car yesterday? Yes, he did. He bought a car yesterday. Vamos a ver, number five. No, they didn't study at UCA. Did they study at UCA? ¿Estamos bien? Yes. Ok. Bueno, vamos a la siguiente. La siguiente era la 14. ¿En cuál me dijo Oscar que no le aceptó aún corrigiendo? Let's read the instructions. Unscramble the following questions. Make sure to use all the words given. Ok, tenemos que usar todas las palabras que nos están dando para hacer estas preguntas. Son WH. Miren, what did you buy? Son las que están acá. Where did she go last night? Vamos a la siguiente. When were you born? How old were you? Vamos a la siguiente. What did you do yesterday? Y acordémonos del question mark. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá de esta? No, teacher. No question. Bien. Andrea, ¿estamos bien? ¿Ya se nos fue Andrea? Ok. Y la número 15, esta fue la que mayor problema ha presentado. Creo que se les olvida que cuando vamos a hacer la afirmativa no usamos ningún auxiliar.
aquí ponemos el verbo en tiempo pasado. She bought that computer. We brought that package. The client called yesterday. The employees read the email. And number five is our boss came back last week. Okay, past tense. Look, past tense. Past tense, past tense. ¿Estamos bien hasta aquí? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, entonces hoy espero los 100, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Good. Espero los 100 para el día de hoy. So, have a very good night. Thank you very much for your patience and see you tomorrow. Thank you. Good night. Thank you, teacher. Good okay, night. Thank you, teacher. Good night. Good night. All right. Bye. Night. Good night, teacher. Have a very good night, Rafael. See you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Still at work. All right. Okay, Fanny, have a very good night.